Te perdono el montón de palabras que has soplado en mi oído desde que te conozco. Te perdono tus fotos y tus gatos, tus comidas afuera, cervezas y cigarros. Es más, te perdono andar como tú andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo. Te perdono los cientos de razones, los miles de problemas. En fin, te perdono no amarme. Lo que no te perdono es haberme besado con tanta alevosía. Tengo testigos, un perro, la madrugada y el frío. Y eso sí, que no te lo perdono, pues sí, te lo perdono. Seguro que lo olvido. Te perdono. Lea, querida, qué linda traer esa, que traigas esa canción a nuestro programa Entre Manos, pero yo te traigo otro tema. A ver. De Noel, dice así. Son oscuro, un tema que increíblemente la gente lo canta, gusta mucho. Espeso viento te da en la cara, la vida prisa verás rodando y tú en tu calma. Mágica, violento espejo, mi canto te habla, llega a tu orilla y en tu silencio tú te le quedas. Movida en sus raíces, salta buscando al agua un sueño de café. Quise esconder mi alma, quise esconder mi alma, quise esconder mi alma, pero se me ve. Ahora ya no hay misterio. Acento viejo.
de la palabra y el universo de lo que siento me hace una mueca trágica, trágica. Segunda patria la noche, cerró con broche de oro el sueño aquel. Puso su oscuridad en la palabra, pero así todo anuncia lo que es. Quise esconder mi alma, quise esconder mi alma, quise esconder mi alma, pero se me ve. Ahora ya no hay misterio, ahora ya no hay misterio, ahora ya el misterio se me fue. Quise esconder mi alma, pero se me ve. Ya no hay misterio, ya el misterio se me fue. Quise esconder mi alma, pero se me ve. Y donde di que dos no es uno, sino tres. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 oh, no, no. Allá. Bueno, hemos comenzado este Entre Manos cantando a Noel Nicola, quien fuera el primer presidente del movimiento de la Nueva de Trova, la nueva trova, y además un estudioso de la trova, de la cancionística. Uh-huh. Mira, yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué la trova, desde tu punto de vista como investigadora, como psicóloga, patrimonio? ¿Por qué patrimonio cultural de la nación? Mira, lo primero es aclarar que los protagonistas siempre de todo tipo de proceso declaratorio van a ser los portadores. O sea, el portador es el dueño de la expresión, con lo cual es el protagonista indiscutible de lo que se geste alrededor de esa expresión. Entonces, igual no fui yo sola, fue un equipo de trabajo con otra musicóloga que hizo muchísimo por el expediente, Urien Heredia, que no se puede dejar de mencionar. Entonces, ahora sí, respondiendo a la pregunta, ¿por qué no se declararía? O sea, en vez de ¿por qué se declara?, ¿por qué no se declararía la trova una expresión musical, cultural, que tanto ha legado al país, que tanto ha legado a la identidad nacional de Cuba, a la identidad musical? Pensemos que en Cuba la trova existe desde hace siglos. Uh-huh. Y no se puede negar la influencia que ha tenido en todo el desarrollo de la canción cubana en distintas escenas de la creación. O sea, cuando pensamos en trova, no solamente pensamos en la trova más pura o en la manera de hacer canción desde lo que entendemos como los códigos de la trova, que sabemos que varían en dependencia del tiempo, de los trovadores, de las influencias, uh-huh, del momento específico, ¿no?, de creación. Pero cuando pensamos, por ejemplo, en la música popular, nos encontramos un montón de autores que igualmente tienen influencias de la trova, que igualmente escriben desde los textos. Tú encuentras la manera de poetizar, la manera de decir, algunas incluso cuestiones ya más musicales, progresiones específicas, uh-huh, armónicas, maneras de hacer las melodías que tienen y que beben directamente, o sea, que tienen que ver y que beben directamente de la trova, de lo que consideramos trova. Claro. Entonces, ¿por qué no declarar la trova que nos ha dado tanto? Que además, según los propios portadores, ustedes entendieron que es una sola, que no se divide para declararla como nosotros desde la musicología o los estudiosos de la historia de la música, a veces la dividimos por etapas, en dependencia de influencias o de estilos, pues para la declaratoria se decidió que se haría una sola, o sea, que la trova era la trova cubana, porque es una sola manera de hacer, una sola representación, una sola canción, de manera más global. Entonces, claro que ameritaba declararla Patrimonio Cultural de la Nación. Entiendo yo que amerita declararla Patrimonio Cultural de la Humanidad. O sea, inmaterial, pero bueno, ya eso es. Ya es otro. Ya otro es otra batalla que hay que. Eso que sería hay que otro expediente. Si bueno, sí, sí. Por suerte no es una sola la investigadora y que acompaña también a los trovadores. Hoy tenemos a un melómano, un amante de la trova, de la música. Tuvo durante algún tiempo un programa en Radio Cadena Habana que se llamaba
banda sonora donde presentaba la música de los filmes. Y ahora mismo por este canal Cubavisión, hace ya otros tantos años, es protagonista de un espacio que defiende el cine, el séptimo arte de nuestro continente, y además defiende la belleza, como nosotros pretendemos hacer aquí en Entre Manos. Bienvenido, Fran Padrón. Hola. Amigo que además... Bueno, amigo de ti, de siempre. Hola. Que además celebramos los 10 años de este libro, Ella y Yo, que es su diccionario personal de la trova. Y antes de hablar un poco del libro y de tanto que sabes de nuestro mundo, yo quería pedirle a Marta que nos regalara precisamente esa canción, Ella y Yo. Mi versión de Ella y Yo. En el sendero de mi vida triste hallé una flor que apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma se fumó. Así vive mi alma triste y sola. Así vive mi amor, queriendo percibir de aquella rosa su perfume y color, que el lloro triste de mi cruenta vida cegó. Como la rosa, como el perfume, así era ella, como lo triste, como una lágrima, así soy yo. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. Ay, Fran querido, vamos a hablar un poquito de este libro, de Ella y Yo. Sí, recuerdo que recién salido el libro, independientemente de que había estado en otro momento, uh-huh, estuvimos en el programa. Uh-huh. Y este libro no es exactamente una prueba de erudición ni una investigación profunda, como quizás he ensayado en otros textos, en otros libros, como reza el mismo título, el hecho del diccionario personal de la trova va más bien de mis relaciones más personales, más íntimas con los trovadores, por supuesto los contemporáneos, porque todo esto arranca desde los patriarcas, Pepe Sánchez, Campagnoni, etc. Y con esos lamentablemente no tuve contacto, o sea, me ha llegado su música. Pero te gusta nuestro mundo. Claro, me apasionan ese tipo de música, como afirmaba la musicóloga, es una continuidad, es una trova que con diferencias de estilos, de poéticas, pero tiene una línea, un continuum, ¿no? Entonces, pero yo siempre quise que más bien el libro estuviera centrado en las vivencias personales con los trovadores. O sea, tú sabes que yo he podido compartir, irme de gira con los trovadores, escribir sobre sus discos. Hubo un tiempo que tenía una columna que escribía prácticamente de todos los discos más importantes. Y esas son las experiencias que quise reflejar aquí. Fue un libro muy, por nosotros muy, muy bien recibido, ¿no? Uh-huh. Un trabajo muy bonito de cada... ¿Tienes deuda? Sí, eso te iba a decir. Cuando yo empecé a escribir el libro, que llega precisamente hasta ti, tú eres la... Pero había un grupo de trovadores emergentes, como la propia Heidi, sí,
como Samuel Águila. Que tenían que estar ahí. La Trobuntiviti. Uh-huh. Sí, que empezaban, pero que no tenían todavía una obra consolidada, digamos, como para dedicarles un... Uh-huh. Entonces, están ahí un capítulo de ciertas figuras que ya iban comenzando, como los novísimos, los recontranovísimos, yo no sé, ni sé cómo se le va a llamar a esas nuevas promociones. Pero evidentemente es una deuda, porque la trova es un fenómeno que afortunadamente no para. Pero sí esas vivencias con los trovadores más conocidos, con los trovadores de las primeras generaciones, los que continuaron, y pues plasmar un poco mi relación con ellos, mi relación personal de amistad. Por eso siempre lo aclaré, que no se trataba de... Por supuesto, hay en cada capítulo pequeñas valoraciones sobre la obra de todos ustedes, pero sobre todo esta cuestión más humana, más personal. Tú hablas en el libro, Fran, del carácter plural de la trova. Para poner un poco en contexto, te refieres sobre todo a que en la trova no solo hay solistas con su guitarra, sino también ha habido dúos, tríos, agrupaciones, y hablas de Moncada, Manguaré, exacto, Nuestra América, Matanza, Síntesis, de esa historia, de esos inicios con May Porcel. Ahora, te quiero preguntar, ¿qué otras características crees que tiene la trova que la hacen ser plural? Yo pienso que la pluralidad está en toda esa gama de riqueza armónica, de mundos poéticos incluso, tan diversos, que aunque haya esa línea de continuidad por el estilo, por el tipo de música que implica, también significan todos esos estilos, esas poéticas individuales. Ustedes estaban cantando a Noel. Uh-huh. Noel es una de las poéticas más interesantes de la nueva trova. No, seguramente coincides conmigo en eso. Que no tenía exactamente que ver con lo que hacían Silvio, Pablo, digamos, ¿no? Noel estaba como que más afiliado a un tipo de creación poética, digamos, la antipoesía de Nicolás Parra. Y un tipo de acercamiento a la metáfora que era muy propio. Así tenemos otras autorías femeninas, incluso como la de Miriam Ramos, por ejemplo, como mujeres que han enriquecido la trova, la experiencia de Liuba, con la música campesina, con la música infantil. O sea que hay todo un abanico de estilos y también musicalmente. O sea, hay mucho de deudas también con el extranjero. Tú sabes que el feeling, que fue un eslabón, digamos, un antecedente de cierta parcela de la trova, bebe mucho de las armonías jazzísticas. Tiene mucho. Totalmente. Y entonces ahí tú puedes abundar también. No, yo creo que esa pluralidad de la trova, como mismo estaba diciendo Frank, que tiene que ver con todo, cuestiones temáticas y de tópicos, incluso musicales, tiene también que ver con el alcance que tiene. O sea, la trova se hace plural, entiendo yo, en parte porque llega a todos. Por eso también patrimonio. Claro. O sea, porque esas expresiones heredadas, esas expresiones culturales de las que todos nos sentimos parte y que un poco han formado la banda sonora de todos los momentos desde que surge de este país, y quien, me refiero a tanto desde el amor como desde cuestiones políticas, patrias, como desde cuestiones como muy hogareñas. O sea, quien en su casa no se ha puesto de repente a cantar un tema de Silvio, un tema de Pablo, o no ha tarareado algo de los más para acá, o sea, de Polito, de William Vivanco, que ya son más para acá, pero que igual es un tipo de canción contemporánea que he vivido mucho, de igual, de la trova. Creo que en esa parte también radica la pluralidad. Sí, o sea, el alcance que ha tenido en la población y cómo ha ramificado a nivel de aceptación. Bueno, como en casa, vamos a intentar improvisar alguna canción de Silvio. Rey me pone a cantar siempre canciones que yo normalmente no canto. Y bueno, somos atrevidos, ¿eh? Porque... Thank you.
Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre. En esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara, te amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si eso fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco vuelo y rehago, habitando el tiempo como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad. Si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco vuelo y rehago, habitando el tiempo como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad. Soy un hombre feliz y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad. Bueno, si, todos los, si todos los musicólogos tuvieran esa voz, se acababan los estudios de musicología en Cuba, porque todo el mundo se dedicaba a cantar. Bueno, ya el tiempo, se nos está acabando el tiempo del programa, quisiéramos seguir cantando hasta mañana, pero no se puede. Pero antes de terminar, irnos de, sí, de terminar, esta pregunta para los dos. ¿Creen que la guitarra sigue siendo la guitarra sin envejecer? Como dice la canción de la trova de Silvio, claro, que eso es un verdadero testimonio, un testamento. Yo creo que sí, fíjate con cuántas tendencias ahora no siempre felices desde el punto de vista musical, un hombre, una mujer detrás de una guitarra diciendo, cantando sus vivencias, es siempre algo que hechiza y que tiene público. Sí, sí, aún con la globalización de la información y el acceso a todas las tecnologías, que ha facilitado mucho, yo diría que demasiado, los procesos creativos, no hay nada como la magia que te puede dar un instrumento musical y todo lo que se genera entre el creador y ese instrumento. Entonces, yo quiero pensar que aún con todas estas herramientas nuevas, nada podrá sustituir a ese trovador guitarra en mano, haciendo su obra y comunicando. Entonces, vamos a creer que sí. Cerramos cantando. ¿Cerramos? A Sara González. Vamos a recordar una de las grandes, Sara González hizo este tema. Que vuelve, te espero una mañana, sentada ante mi ventana, mirando el monte más verde. Pero al ver aparecer entre las flores del campo, me vino mejor tu canto, te volví de nuevo a querer. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro, amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Como la gente le gusta este tema, ¿qué tema más lindo? Como reuníamos en su casa, ¿te acuerdas?
me das luz en la ventana cuando se abren tus ojos y pienso en el antojo de tenerlo mañana. Pero sé que con tu trino también se impone un combate y dejo que lo arrebate. Ay, un sentimiento más fino. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas, que lloro. ¿Cómo dice el coro? Dice así, ey. Que lloro. Ay, qué lindo. Que lloro. Amor mío, no te vayas, que lloro. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme sola otra vez. Amor mío, no te vayas. Lindo, gracias, Fran.